Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chonichan. El amigo Oscar Lota Corredera lo tiene muy, pero que muy claro, y es que se pasa, vamos a decir que por el forro, el testimonio de Rocío Flores. Ayer contaba, como sabemos, el marido de Gloria Muedano, José Antonio, que él sabe y conoce perfectamente dos testimonios. El que ha contado Rocío Carrasco con su verdad jurídica, por supuesto, con su sentencia, que todo el mundo ya se ha encargado de enseñar, subrayar, llevar, ponerla en color fosforito para que todos viéramos las palabras y los hechos más delenables, que en este caso le realizó su hija a ella. Y por el otro lado, José Antonio también sabe el testimonio que le ha contado su hija. Ese testimonio que según hemos podido saber, aunque José Antonio no quiere decirlo con pelos y señales, porque piensa que ese testimonio lo tiene que contar la propia Rocío Flores, ese es un testimonio de una niña de 15 años que le llevó a ese momento de cordura, un momento en el que ella ya no podía más. Según ha dado a entender Rocío o según ha dado a entender Carlota, Rocío hizo eso para poder defenderse o autodefenderse o porque Rocío estaba harta de una situación vivida por Fidel o porque Rocío ya no podía aguantar más. Según ha contado José Antonio y no ha contado los hechos de forma detallada, Rocío Rocío Flores estaba viviendo prácticamente un suplicio. Rocío Flores estaba viviendo lo que no os, os podéis imaginar y por ese motivo fue por el que ese día todo tuvo que estallar. Y él que conoce a las dos partes, y él que conoce a esa niña desde que nació, y él que conoce a Rocío desde que nació, sabe perfectamente cómo es su sobrina, sabe las cosas que le ha contado su sobrina, sabe las cosas que le ha hecho hacer su sobrina, porque recordamos que él mismo ha dicho que él fue a dar un testimonio en contra de Antonio David Flores, en contra de su voluntad, echando una mentira por apoyar en su día a su sobrina. Él mismo lo ha dicho. Como todos sabemos, su tío es conocedor de todo. Y él habla claro. Además, lo que más nos gusta de este hombre es que no vemos como a Rocío, que tiene sus altibajos, que parece que estamos en la ópera de... ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! No, no, no. Este hombre cuando habla, habla de una forma pacífica, de una forma serena, porque habla con su verdad, habla con la verdad que él conoce. Y él ha dicho que muchas cosas de las que Rocío ha dicho en el documental son verdad, pero otras tantas y no pocas son absolutamente mentiras. ¿Y qué más ha dicho? Pues ha dicho que está deseando que Rocío ya cuente su verdad y que lo diga. Pues bueno, pues ante esto dice de Corredera que a ella le da igual, que a ella no le importa, que quien tenga una verdad que la tiene que poner en un papel y la tiene que hacer su verdad jurídica. Como hace Rocío Carrasco, su verdad jurídica, su verdad contada a través de un juez, su verdad con una sentencia. Eso es lo que a ella le vale. A ella no le vale que una niña venga a contar su situación. A ella no le vale que una niña venga a contar lo que ha vivido con pelos y señales ella y su hermano, lo que han sufrido, lo que han padecido. No, eso no les vale a ella. A ella le vale lo que pongan una sentencia en un papel. Pero entonces Rocío, entonces Carlota, si te vale lo que vengan una sentencia con un papel y para ti la verdad jurídica es muy importante y por lo tanto los jueces son muy importantes, ¿por qué no te vale entonces todas las sentencias que hay que en este caso ninguna condena a Antonio David Flores? Ah, porque no te conviene. <laughs> o sea, a ti eso ya no te conviene. A ti te conviene que haya una verdad jurídica de Rocío. Y en ese momento los jueces no se han equivocado, jamás han hecho todo en contra de su...